Buenas tardes, estamos aquí reunidos en esta hora junto al pastor Dionisio Sagaón Hernández de la Ciudad de México para traer un tema aquí a la audiencia, ¿verdad? De lavozdelreino.com o si estamos en YouTube del Ministerio Apostólico Cristo Reina, porque es un tema un poco controversial. Es un tema que está trayendo mucha escama, mucha roncha ante el pueblo que se denomina el pueblo del Señor. O sea, este grupo de personas que han aceptado o han adoptado el nombre de cristiano, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Es un tema que está tan claro en la Biblia, pero no sé por qué tiene tanta dificultad de ser aceptado ante el pueblo de Dios. Yo quisiera que usted que está viendo en YouTube nuestro programa de lavozdelreino.com, busque su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27, para que nos ayude a desglosar acerca de este tema y para que usted tome sus propias conclusiones. Cita así la palabra del Señor en Génesis 1, 27, y usted sacará sus propias conclusiones. Cita así la palabra: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer tal cual como él es y los bendijo. Pastor Sagaón, usted podrá hacerme el gran favor de tratar de interpretarme lo que este texto dice, porque no quiero ser yo el que inicie esta conversación o este debate para que nadie pueda decir después, no es que él, como es un apóstol, de una manera persuasiva quiso darnos su punto de vista teológico. Pero ¿qué piensa usted o qué opina usted acerca de esta declaración de Génesis 1:27? Buenas tardes. Para mí es un privilegio poder estar delante de esta audiencia y sobre todo de estar con un gran personaje, el apóstol Juan González. Y en verdad la pregunta que usted me hace, apóstol, es algo que se ha escuchado muchas veces. Y yo quisiera no contestarle esa pregunta con el conocimiento que hemos tenido, sino con lo que dice la palabra. Claro que en el ministerio o los ministerios se basan en ciertos textos que usan como pretextos para hacer su doctrina. Pero yo quisiera ver también acerca de otro versículo que para mí, yo creo que es más, podemos confiar en la palabra que en lo que muchas veces nosotros por naturaleza confiamos más en lo que dice el hombre. Yo le puedo decir un ejemplo, apóstol. Miren, ¿por qué muchas veces las personas, cuando uno va a un hospital o cuando va a algún doctor y el doctor nos dictamina que tenemos cáncer o que tenemos cierta enfermedad y le creemos con una seguridad como que si esa es la última palabra? Y nos dejamos que ellos operen o que actúen en nuestras vidas sin tener el 100% la seguridad de que es eso. ¿Y por qué muchas veces dificultamos con lo que dice la palabra? Y yo quiero compartirle otro versículo contestando a su pregunta. Y no es porque es mi doctrina, sino que es la palabra de Dios. Quiero leerle ahí en el Salmo 82, que dice de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y vamos a ver otro versículo que es ahí mismo en el Salmo 82:6, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora, cuando yo me hago esta pregunta, yo quiero preguntarle, apóstol, porque sabiendo de sus conocimientos y sabiendo también de que usted ha tenido estudios de divinidad, quisiera que no tan solo a mí, sino que a la audiencia también le explicara este pasaje, porque la pregunta que usted me hace, yo también he compartido de que si Dios nos dijo que somos dioses, yo creo en eso, de que somos dioses, pero muchas veces las personas hasta nos tildan de herejes, porque estamos interpretando de mala manera la palabra. Yo quisiera que con su sabiduría nos pudiera dar una explicación más amplia sobre este tema. Bueno, querido hermano, yo solo te lo quiero pintar de esta manera
para que usted y los que están escuchando, ¿verdad?, a través de YouTube o de lavozdelreino.com, lo pesen y lo desglosen y lo pongan a su propio razonamiento. La Biblia dice de esta manera en los evangelios, ¿verdad?, que en una ocasión Jesús, que era Dios hecho hombre, vino a su gente, a los suyos. La Biblia claramente dice a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, porque algunos estarán pensando, los que son de la religión tradicional, y no hablo de la religión tradicional católica, hablo de la religión tradicional evangélica. Los que hemos pertenecido a concilio, hemos pertenecido a organizaciones que nos han enseñado de una manera doctrinal o dogmática, porque no es doctrinal, dogmática, nos han enseñado que cuando la Biblia habla de los suyos, habla de los hijos de Israel. Y perfecto, vamos a creerle, ¿verdad?, que habla de los hijos de Israel. Pero ¿qué con lo que sigue más adelante del texto? Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora se da un fenómeno. Dice, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, a eso le dio potestad. Defíname la palabra potestad. Potestad es poder, autoridad, dominio, señorío. Ahora, yo quiero también hacerle otra pregunta, apóstol. Pero déjeme acabar. Yo le pregunté que me definiera la palabra potestad. La Biblia dice, a eso, él, ¿quién es él? Dios Padre le dio potestad de ser hecho sus hijos. Y luego clarifica, lo deja bien claro para que no haya duda. Yo no sé cuál es el problema, cuál es la duda, la poca aceptación. Dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, él le dio potestad de ser hecho. ¿Y qué dice literalmente ahí? Hijos, no sobrinos, no nietos, no ahijados, hijos. Y dice claramente que no son hijos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre. Ahí hay un punto de divinidad, porque la voluntad en este fenómeno que se da, nace de Dios. Y esto complementa lo mismo que dice Génesis 1:27. No fue al hombre que le dio la gana de ser Dios. No fue el hombre que fue a unas elecciones para ver si era Dios o era humano 100%, como el hombre quiere decir que es. Cuando sabemos bien que tenemos tres elementos en nuestra vida. Somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Dos partes espirituales y una física. Pero queremos proyectar por miedo, por religión, por el temor de que la gente nos rechace, de que somos solamente personas físicas humanas. Pero él dice que a esta gente que él aceptó como hijo, no lo hizo bajo la voluntad de ellos, sino bajo su propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Fue a Dios a quien le dio la gana. Fue él en su soberanía. Fue él en su divinidad, en su poder, en su autoridad, que te hizo a ti su hijo. Ahora, el problema es que cuando hablamos de Dios, la gente se proyecta en nuestro Dios Padre, y dicen, ah bueno, si tú eres como Dios, traspásanos la puerta. Si tú eres como Dios, parte el mar. Y lo que quieren es hacer lo mismo que Satanás quería hacer con Jesucristo. Cuando lo lleva a tentarlo al monte y le dice, si tú eres como Dios, si Dios está contigo, usted no tiene que demostrarle a nadie que usted es Dios. Usted no tiene que demostrarle a nadie ni hacer nada. Es más, en una ocasión en Capernaum, cuando Jesús va caminando, le dicen, bueno, si tú eres Dios, haznos un milagro. Y él dijo, esta generación corrupta y mala exige milagro, pero le voy a dar una sorpresita. Milagro no se le va a hacer. Créelo o no lo creas. Ahora mi pregunta para usted que está viendo aquí y para usted, Pastor Sagaón. Si le creemos a un médico que nos da un diagnóstico científico y nos sometemos aún a una cirugía donde nos van a amputar o nos van a quitar un riñón, el hígado, el corazón, porque a ese personaje llamado doctor que respetamos, él dictaminó que había una falla, ¿cuánto más no podemos creerle a la palabra de Dios? Que literalmente, pastor, literal, no es una insinuación, es literalmente, y nosotros queremos que usted vaya a la palabra. Busque Génesis 1:27. Vaya al Salmo 82, busque el Evangelio de Juan
Y usted se va a dar cuenta que literalmente, escúcheme, esto no es una insinuación de Dios. Es literalmente donde Dios, sin nada de temor y sin nada de vergüenza, te dice a ti, a usted pastor y a mí, que somos sus hijos. Este tema va a seguir a una segunda parte. Y queremos que tú te mantengas conectada a nuestra página de YouTube y que nos envíes tu pregunta a lavozdelreino@live.com. Cualquier pregunta que tú tengas relacionada con este tema de que si eres o no un Dios igual que Dios, háznosla a nuestro correo electrónico y gustosamente en nuestra serie de YouTube vamos a contestarte tu pregunta. Antes que finalicemos en esta hora, antes que finalicemos esta entrevista, pastor, queremos pedirle a todo el que está oyendo, a todo el que está viendo este video, que tenga el valor de orar, que tenga el valor de pedirle a Dios guianza, al Espíritu Santo guianza, y que a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, puedan confrontarse con ustedes mismos y que puedan entender y creer que no somos tal cual y como hemos pensado, sino como nuestro Padre Celestial. Pastor Sagaón. En verdad que esa explicación ha sido completa y estamos seguros de que nuestros amigos que nos están viendo, que están escuchando esto, les ha quedado quizás no resuelto esa duda o pregunta, pero al menos les va a dar el ánimo de investigar. Porque Dios siempre se preocupó por su pueblo. Él dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nos damos cuenta que hoy por hoy hay mucha ventaja de la tecnología, de todo lo que está a nuestro alcance. Y podemos también encontrar muchas cosas de lo que Dios tiene para nuestra vida. Gracias, apóstol, por esta entrevista, por este debate. Pero sabemos que más adelante continuaremos tocando este punto. Correcto, todos están invitados a que nos escriban a nuestro correo electrónico y todos están invitados a cuestionarnos acerca de este tema, porque no solo un texto, ni dos textos, ni un versículo, ni dos en la Biblia, sino que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña claramente, no con insinuación, claramente, de que somos realmente hijos de Dios. Que Dios lo bendiga ricamente. Mi nombre es el apóstol Juan González, en compañía del pastor Dionisio Sagaón, del Ministerio Apostólico Cristo Reina.